Hola amigos, pues sean bienvenidos a otro nuevo video más. Pues el día de hoy, como pueden ver, aquí estoy con mi familia, con otro video más, porque acaba de estar subiendo uno que grabé anoche, va, de sobre los comentarios y todo eso, va. Entonces ahorita es diferente, como yo les comenté, va, que ya mi prima iba a cumplir 15 años, ya se acerca, ya solo hace falta como... A saber, hoy tenemos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 5 días falta para sus 15. Entonces, gracias ahí a un suscriptor que se comunicó con nosotros, va, y le comentamos sobre los 15 años de ella. Y gracias a Dios, va, que le tocó en su corazón de él mandarle, en que sea un poco de dinero, va, para que ella pudiera cumplir su sueño de 15 años. Como ustedes bien saben, va, que 15 años solo una vez es. Y uno se pone bien feliz, ¿va?, cuando le dicen a uno, ¿va?, que van a hacer, que sea medio, ¿va? Pero, ¿va?, entonces ahorita le va a hacer la entrega de ella, del dinero que me mandaron, ¿va? Como pueden ver, aquí lo tengo, acaba de ir a sacarlo, pero yo una vez le voy a hacer la entrega, porque como ustedes bien saben, ¿va?, que hay que ir a comprar las cosas, todo eso, para hacerle su medio almuerzo, ¿va? Entonces le voy a hacer la entrega de, pues el suscriptor mandó la cantidad de 1556. Como pueden ver, ahí está el recibo. Sí, mira. 1556. Entonces le voy a hacer la entrega. A la mamá. Uno. Más uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí van 1500. Y entonces 10, 20, 30. 40 y 50. Y aquí quedó un cachorro todavía. 51. Y 51, como eran 1556, pero lo que pasa es que como yo consulté, entonces me quitan 5 quetzales, va dependiendo de cuánta la cantidad. Ahí vio Melissa porque yo con ella fui. Como yo siempre cuando he ido también. Cuando a veces me mandan otras personas también, igualmente cuando uno consulta le quitan 5 quetzales, o depende cuánto uno va a retirar, lo que le quitan a uno. Entonces salió la cantidad de 1551. Ahí está. Bueno, ahí está, como pueden ver, amigos y amigas, los que nos están viendo por medio de este canal, ¿verdad? Aunque muchos hoy en día, tal vez, hay muchos que se burlan, hay muchos que critican, hay muchos que murmuran, ¿verdad? Pero eso dejémosle en la mano de Dios, porque algún día ellos, pues, van a ser tocados y alcanzados por el Señor, ¿verdad? Porque a veces dice Dios, va, que todo aquel que es corazón duro y solo sirve para criticar al ser humano, Él dice que se encarga de todo eso, ¿va? Entonces, nosotros hoy en día estamos dejándolo toda la mano de Dios, todos aquellos que murmuran, critican, ¿verdad? Si no pueden ayudar, pues no critiquen. Y si no pueden aportar, pues no murmuren, ¿verdad? Entonces, yo lo que les digo es de que en las manos de Dios lo estamos dejando todo, ¿verdad? Y ahí está, como pueden ver, pues mi sobrina, pues yo hablé con ese muchacho. Y bendito sea Dios, pues Dios le tocó el corazón a él. Y por eso es que ahorita están haciendo esa entrega, ¿verdad? Ah, pues el que nos mandó su nombre de él es Daniel. Gracias a Daniel, se le va a poder celebrar sus 15 años a Lilian, ¿va? Aunque no todo lo que... Todavía faltan unas cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí vamos. Pero le estamos pidiendo a Dios que Dios provea, ¿verdad? Porque dice que cuando uno, pues, le pide a Dios, pues Él es el dueño de oro y plata, ¿va? Entonces, la verdad que aquí en esta tierra no tenemos a quien más, ¿verdad?, estarle pidiendo, sino solamente a Dios, que Él toque esos corazones del ser humano, ¿verdad? Entonces yo les agradezco grandemente, tal como Daniel, ¿verdad?, que él ha mandado esa ayuda. Pues para mí es de mucho, ¿va?, porque la verdad mi sobrina se sentía triste. Ella decía su anhelo de que le hicieran un su almuerzo. Entonces yo le decía, espérate Lilian, vamos a pedirle a Dios, Dios va a tocar corazón. Pues ya estamos viendo la grandeza que Dios ha hecho, ¿verdad? Porque ese es un paso más que ha dado Daniel con nosotros, ¿verdad? Entonces yo le agradezco grandemente.
y que Dios me lo cuide y le ayude en su labor, que le dé fuerza, fortaleza, ¿verdad? Porque la verdad, estando en aquel lugar no es nada posible, ¿verdad? Porque hay siempre de que uno va a veces allá, pues los trabajos son matones, cuestan, ¿verdad? Pero él lo puso de todo corazón, entonces espero en Dios que él se lo multiplique al doble lo que él ha hecho con Lilian, ¿verdad? Porque él le ha dado, como dijo, un aliento más para que ella pueda seguir adelante, ¿verdad? Y ella pueda seguir teniendo ese sueño que se va a hacer realidad, ¿verdad? Y así que yo le agradezco grandemente y saludos a todos los que me están viendo por medio de este canal y todos aquellos, como les digo, que me critiquen, bendiciones, les deseo de todo corazón y así muchas gracias, ¿verdad? De ahí lo han dejado las palabras, a ver qué dice la, a ver qué dice la mamá de la quinceañera también, porque ella es la quinceañera. Ah, sí. A ver cómo se siente. La quinceañera, ¿cómo se siente? Yo me siento feliz porque... Gracias por ese, gracias Daniel que me mandó los centavos para hacerme el almuerzo. Se lo agradezco mucho de todo corazón, que Dios me lo cuide donde quiera que esté. Ahí está también la mamá. No sé qué palabras tiene la mamá para agradecerle a Daniel también, ¿va? Pues yo le digo a Daniel, va, que muchas gracias por darle esa alegría a mi hija, pues esta es mi hija, la que va a cumplir 15 años. Y muchas gracias. Se lo agradezco mucho a Daniel, va, por darle esa gran alegría de hacerle un pequeño almuerzo a ella, va, pues que no es la cantidad, va, pero tan siquiera, va, si eres nada. Pero con esto ella se va a sentir feliz de tener un su almuerzo, de compartir, va, con la familia, va, y se siente uno feliz de estar compartiendo, va, de estar que sea un almuerzo plato ahí, de comida humildemente, pero con mucho amor, va. Va a estar feliz Lilian con su familia, va, y pues que Dios me lo cuide a Daniel y que lo vamos a recordar siempre a Daniel, no lo vamos a olvidar por la ayuda que ha dado, va, y que Dios me lo guarde en su trabajo. Bendiciones para Daniel. Gracias. Está, pues, está la María que va. Así es. Pues yo lo que le quiero decir, va, que muchísimas gracias, va, porque la verdad cumplir 15 años, uno es bien bonito, porque solo una vez es lo que pasa, un año, ¿va? Porque yo igualmente cuando cumplí 15 años, a mí, gracias a Dios, al video, ¿qué video? No fue de Roma, de Miguel, pues, no fue Miguel, no fue Wilder, gracias ahí al video de Wilder fue que me apoyó también, igualmente yo no teníamos esa facilidad para hacerlo, ¿va? Pero gracias a Dios que él tenía su canal y vino a grabar y me hicieron también igualmente un medio almuerzo. Pero malo que la María se sintió feliz, dice, de bailar el vals. Eso es lo más bonito que... Porque ella quería bailar, dice. Eso fue lo más bonito, que cuando cumple 15 años bailar el vals. Y gracias a Dios yo lo cumplí, aunque sea un vestido prestado igualmente, yo ocupé vestido. Pues yo me sentía tan feliz. Igualmente en eso estamos, que queremos... Gracias a Dios nos emprestaron un vestido, ella va a utilizar vestido. Y que sea entre familia, pero va a ser así como también lo tuve yo, ¿ah? Porque ya decir también de celebrar que ya es gran cosa de categoría, ya quiere sí mucho. Ya quiere mucho de billete, ¿ah? Entonces no tenemos la cantidad, aunque sea un medio almuerzo, ¿ah? Igualmente también mi primo va a cumplir 15 años. También 15 años, pero como él obviamente es... El varón no se puede celebrar 15 años. Sí, es mi hijo también, 15 años va a cumplir, también ahorita en mayo, pero como él es varón no se le puede celebrar. Él hasta los 18 años. Hasta los 18. Hasta, en cambio uno de mujeres los 15 años. Voy a bajar tu cumpleaños también. Ah, yo, también mi mamá, el mío también, pero a mí todavía falta un mes. Porque a mí hasta el julio. Sí, todavía falta. Pero el mío yo voy a cumplir 18 años. Y lo chistoso que es que las dos son del mismo mes de mayo. Eso es lo más chistoso que hay en la familia.